La jornada de miércoles continuaremos con la influencia de las bajas presiones. Por la jornada de mañana, esa primera parte del día, estaremos indo bajo influencia de la borrasca que nos visitaba durante la jornada de martes. Ainda tenemos los cielos parcialmente cubiertos con precipitaciones en forma de chubascos probables en toda la provincia mañana. De cara a tarde, aguardamos que esas lluvias se vayan intensificando, vayan ganando en intensidades, sobre todo por el este de la provincia, e irían se extendiendo cara o resto de la misma. Según vaya avanzando, xa a madrugada, sobre todo do miércoles o xoves. Estas precipitaciones agardamos que se sean de intensidad y así Meteo Galicia activa aviso amarelo no sur da provincia e tamén na montaña da mesma porque os acumulados podrían acadar os 40 litros por metro cuadrado. Os ventos van a seguir con intensidad, agardamos que se sean moderados de componente suroeste con refachos fortes en zonas de montaña da provincia. Aviso amarelo tamén activado en montaña porque esos refachos podrían acadar os 80 km por hora. En canto a esas temperaturas durante esta jornada, las mínimas descenden de xeito lixeiro. En Ourense agardamos esa mínima de 17 grados, igual que en Rivadavia, 14 en Maceda, también 14 de mínima en Sinzo de Limia, 15 en Verín, 13 en Trives, 16 no Barco de Valdeorras. Las máximas con pocos cambios o algún lixeiro descenso. En Ourense, en Rivadavia, a máxima situarías en esos 20 grados, 18 en Maceda, 17 en Sinzo de Limia, 18 en Pobra de Trives e 20 de máxima no Barco de Valdeorras. En Galicia en esta jornada, pues jornada típica de outono con esos teos parcialmente cubiertos y con esos chubascos por la mañana probables en todo o territorio. A medida que vaya avanzando a jornada, agardamos una intensidad de las precipitaciones, un aumento de intensidades, sobre todo en esa mitad occidental de la comunidad, esas lluvias irían se extendiendo cara o resto. Así, tenemos aviso amarelo activado porque esos acumulados podrían quedar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en la provincia de Pontevedra o este interior de la provincia de Coruña. Porque, xa les decimos, poden ser moi intensas en algún momento esas chuvias, sobre todo, xa les decimos, na madrugada do mércores ou xoves. No resto, por suposto, agardamos que as precipitacións tamén se sean intensas. En canto aos ventos, pois de componente suroeste, serán moderados, con refachos fortes en zonas de montaña, así tamén na montaña de Lugo agardamos, pois es que esos refachos poden acadar os 80 km por hora, aviso amarelo de Meteo Galicia activado aí, tamén temos aviso amarelo por ese vento forte en todo o litoral da comunidade, xa que agardamos que, sobre todo, no litorales os ventos se sean moi fortes. En canto ás temperaturas, pois as mínimas tenderían a descender de xeito lixeiro, iso sí, 14 mínima que agardamos en Vilalba, 13 en Lalín, 16 en Santiago, 19 en Coruña, igual que en Pontevedra e na cidade de Vigo. En canto ás máximas, pois sobre todo tenderían a descender no extremo norte de modo lixeiro, 19 en Viveiro que agardamos, 20 en Ferrol, 20 na Coruña, 18 en Santiago, 20 en Pontevedra e Monforte de Lemos a máxima situaríase nesos 20 graus. No resto do territorio, pois esas frontes asociadas primeiro a borrasca Babet pola mañá, sobre todo, serán responsables desos teos cubertos desas precipitacións no interior da península, que poderían achegarse lixeiramente cara ao leste, ainda que en xeral no Levante, na zona de Levante non agardamos precipitacións, tampouco nas Illas Baleares, onde sí podría chover de xeito lixeiro en as Illas Canarias. En canto aos termómetros, nestas jornadas, temperaturas máximas, non agardamos cambios significativos. Isto é todo, un saúdo.